Las autoridades municipales de San Pedro Zacatepeques iniciaron con el cambio de mando de la Policía Municipal de Tránsito, asumiendo el cargo de comisario de esta dependencia, Claudia Maribel Luter. Yo creo que todo cambio es para bien. Lo único que necesitamos es de que la gente trabaje, que la gente tenga una nueva oportunidad, pero no podíamos seguir con el mismo desorden que se traía ya durante el año 2016. Era humanamente difícil continuar el trabajo de esa manera. Es por ello que hemos decidido que venga una nueva cabeza con experiencia, con deseo de trabajo, con un buen plan de trabajo, a efecto de que se ponga en práctica simple y llanamente la ley, porque eso es lo que nosotros necesitamos, que la ley de tránsito, la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal prevalezca. Proveniente de Alta Verapaz, Claudia Maribel Luter da a conocer su prioridad para mejorar el tránsito en el área urbana de este municipio. Fui comisario de la PMT, de la Municipalidad de Táctica Alta Verapaz, de donde yo vengo. Fui la creadora de la policía en su tiempo, en el 2009. Después, en el 2014, pertenecí a ser comisario de la PMT de Chiseca Alta Verapaz, también de mi departamento. Coméntenos, instrucciones que se tenga para San Pedro. Pues lo que comentó el señor alcalde, evaluar a todos los agentes para ver qué tan es la capacidad que se tiene, la mística de servicio que ellos tengan. Como él dijo, no se viene a hacer un cambio radical, sino que darles una oportunidad con capacitación. De hecho, yo traigo mi plan de trabajo para que ellos lo puedan evaluar. Y si es necesario capacitar al personal, se va a hacer. El jefe edil manifestó en conferencia de prensa que se investigará a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito por la falta de boletas de remisiones que se presume no fueron entregadas al Juzgado Municipal de Tránsito. En cada formulario hacían falta 5, 8, 10, 15 boletas, pero en cada formulario. Y entonces eso quiere decir que desaparecieron algunas boletas de las manos de los agentes y no hubo control de los mandos. Y es por ello que posiblemente constituya delito, y eso lo vamos a enviar nosotros al Ministerio Público, a efecto de que sea el Ministerio Público que tome la decisión si hubo algún delito. Si hay algún delito que perseguir, pues que se responsabilice a las personas que pudieron haber cometido esos delitos al desaparecer las boletas correspondientes. Carlos Hidalgo deja el cargo por problemas de salud, según lo manifiesta, y da a conocer su postura referente a la falta de boletas. Todos los días se les recibe las copias a los agentes que extienden su respectiva revisión, porque se les ha contado, a ellos aquí se les da dos por día, y al terminar el turno se les recoge la copia de la que ellos extendieron, y si no, pues para el otro turno, pues ellos siempre tienen esas dos remisiones o una. Entonces siempre ha habido control. Donde posiblemente, pues, el señor alcalde tiene las que mostró, son de las personas infractoras, ¿verdad? Que van, argumentan cualquier situación para que se les sea quitada o se les sea anulada. Pero aquí el control del triplicado es el que se entrega todos los días al juzgado de tránsito. Aquí no nos quedamos solos con nada. Para mejorar el trabajo de los agentes, se trabajará en proceso de capacitación, en tanto al Reglamento de Tránsito, Constitución Política de la República de Guatemala y otros. Reporta David Orozco.